La tapia es una antigua técnica de construir muros que consiste en compactar tierra humedecida dentro de un encofrado de madera a modo de cajón llamado tapial. Hay varias clases de tapia. Las principales son la que tiene una costra de cal en su paramento, que llamaremos calicostrada, la que se hace solo con tierra, y otras mixtas que presentan en el paramento exterior hiladas de ladrillo y en ocasiones piedra. En muchos de nuestros pueblos, el constructor anónimo hizo uso del tapial para elevar los muros de sus propias viviendas con tierra compactada. Hoy, sin embargo, resulta difícil identificar las casas hechas con tapial. La mayoría de ellas se ubican sobre todo en la comarca de Els Ports de Castelló. En pueblos como Forcall, Todolella, Hortells, La Mata y otros, la arquitectura popular de tapia es notoria, a pesar de los múltiples revocos y revestimientos de toda índole que ocultan sus verdaderas entrañas constructivas. Los muros de tapia obligan a la introducción de ciertos elementos constructivos y a la adopción de determinadas soluciones que no son imprescindibles en otros sistemas edificatorios. Nos referimos sobre todo al zócalo, casi siempre de piedra, y al considerable alero de la cubierta. Como es habitual en toda la arquitectura popular, los muros de fachada presentan pocos huecos y de reducidas dimensiones. Ciertamente, en las casas de tapia, las ventanas son muy pocas y, en general, pequeñas, donde siempre predomina la altura sobre la anchura. El dintel es normalmente de madera dura y seca, colocada al mismo tiempo que se realiza el muro y a veces se manifiesta en la fachada. Las esquinas de los edificios se suelen reforzar con la introducción de piedras dentro del muro para evitar la degradación de estos puntos vulnerables de la edificación. Dentro de la sencillez de formas que presentan las casas de tapia, hay que destacar la indudable importancia que adquieren los aleros. En los pueblos de Esports, estos elementos sobresalen bastante de la fachada para proteger los muros del agua de lluvia, el principal enemigo de este tipo de construcciones. El alero pasa a ser, así, un determinante específico de la tipología de las casas de tapia. El más frecuente es el realizado con maderos sobre los que descansan los tableros, constituyendo los llamados de tisell y de cañizo, solo unas pocas muestras de interés como testimonio de otras épocas. En un primer tiempo, las viviendas populares resolvían los imprescindibles aleros con tisell, el cual se obtenía cortando longitudinalmente un tronco de madera de escasa sección. Después se evolucionará hacia un cañizo que obviamente se extiende a todos los faldones de la techumbre. Sobre el cañizo se colocará un lecho de barro que hará de aislante térmico, sobre el que finalmente se dispondrán las tejas, siempre de moro. La cubierta se resolverá casi siempre inclinada en dos vertientes o con un único faldón. Las aguas no se recogerán con canalón, sino que caerán libremente a la calle. Si el zócalo y el alero de la cubierta son de gran importancia en la construcción de las viviendas de tapia, realmente son los muros los que imprimen el verdadero carácter en este tipo de construcciones. Los muros suelen tener 45 centímetros de espesor, la medida más generalizada en nuestras tierras, que corresponde a 2 palmos valencianos. Estos muros deberán soportar todas las cargas de la edificación que le transmiten los forjados y la cubierta. Donde se encuentran los muros y en las esquinas, la construcción popular adoptaba la solución de introducir maderos dentro de la masa de tierra que en ocasiones se manifestaban exteriormente.
el uso del tapial va más allá de la construcción de los muros de la casa, para extenderse a las edificaciones complementarias que demandaba el trabajo en el campo. Pajares, corrales y molinos constituyen un imperturbable catálogo de arquitecturas arqueológicas con innegables signos de total desaparición, como consecuencia seguramente de las importantes transformaciones económicas que se han producido durante el pasado siglo. Quizá estas construcciones que llamamos auxiliares han sido las más sensibles al paso del tiempo de toda la arquitectura popular. Utilizando principalmente la tierra de las inmediaciones, el antiguo constructor elevó estos edificios auxiliares sin las exigencias de cuidado, ni la perfección técnica, ni por supuesto los acabados que suelen dignificar notablemente una vivienda. Además, también podremos encontrar edificaciones de carácter industrial, aunque en estos momentos completamente abandonadas. Si la arquitectura popular ha resultado ser la fiel, anónima y silenciosa continuadora de la tabilla árabe de tapia, también se han realizado a lo largo de los siglos ambiciosas construcciones que en muchos casos exhibían una apreciable factura artística. Desgraciadamente, las continuas guerras en nuestro territorio, el paso del tiempo y el menosprecio general han hecho que actualmente no sean más que restos de muros en fase de desaparición. A pesar de todo, en Castelló aún podemos adivinar una porción de estas arquitecturas, sobre todo restos de castillos y recintos defensivos que con mejor o peor fortuna han llegado hasta nuestros días. En este patrimonio monumental defensivo ha sido muy abundante la utilización de la tapia. Así, podemos mencionar el castillo de Chivert o el Castell Vell de Castelló, situado en la cima de la elevación donde se encuentra la popular ermita de la Madalena, o el castillo de la Vilavella, que fue uno de los más importantes durante la ocupación musulmana. Y otros, como el torreón medieval de la Vall d'Uixó, conocido como la Torrassa, o las murallas de Mascarell, quizá la única población del país valenciano completamente amurallada que conserva íntegra la totalidad de sus muros. De la arquitectura monumental civil también hay numerosos ejemplos en nuestras tierras. Mencionaremos solo el edificio conocido como la Casa de les Escaletes, en Forcall, y el Convento de los Dominicos, notable edificación fundada en 1609 que presenta una enorme estructura muraria de tapia calicostrada que supera los 14 metros de altura. Impresiona pensar que estas arquitecturas han sido posibles gracias a la sabia utilización de la tierra como material básico. Pero ¿cómo se realiza un muro de tapia? ¿Cuál es su proceso constructivo? Además de la tierra, es necesario disponer de un molde o encofrado que llamamos tapial. Pero dejaremos que el maestro tapiador Antoni Almela, de Forcall, nos explique en qué consiste este tapial y cuáles son sus componentes. Comencemos en primer. Això és el frontal del tapial. Això és perquè descanse el frontal del tapial per començar a tirar la terra dins. Això va a la part de davant del frontal. Estos huecos que té van per poder-los transportar. Este forat del mig, que va al mig de la peça, és perquè un senyor, damunt de la tàpia feta, la pugui dominar a la mà que li dóna la gana. Això és el golau, perquè això se posa perquè després quede un forat per poder passar l'agulla. Això és l'agulla per poder enganxar els travessers. Antes eren de fusta, però ara últimament se van fer de ferro. Se'n posen tres, i n'ha de haver una, se n'han de ficar quatre, una de reserva, per poder fer córrer aquest tapial. Això és el travesser que té que anar damunt l'agulla per aguantar el tapial. Ne van tres per cada part, que són sis. Això és el xou que en va uno cada punta. Que n'han d'anar-ne tres. Estos dos buits estan a poder passar els travessers i ficar-li unes cunyes. Això
son de mí que té que anar a la curiola. Així se li nego una corda baix a l'agulla perquè el pes de l'altre costat no se l'emporti. Així per poder enganxar la curiola per pujar-se vaixells de terra. Així va una corda d'ací, així baix a l'agulla perquè el contrapès de davant de la curiola no se l'emporti. Jugar d'ahir. I així estan els maçons. Això és un maçó per poder apretar la terra. Antigament, o anys atrás, se feia aixina. I ara això ja s'ha perdut. Així han ficat això pel començament, preparament de lo que anem a fer. Així han falcat per la primera agulla que va al principi del cap del tapial. Esta és l'agulla del mig que s'ha fet una regata perquè cabi dins l'agulla. Dos. I esta és la tercera perquè pugui anar ahí damunt el tapial. Està de ser el tapial. Estes pedres se posen perquè quede el forat de l'agulla perquè després se pugui treure. Per poder continuar d'allí per amunt. I així no hi ha que és el forat. La colocación de los tableros del tapial y el frontal será simultánea y deberán descansar sobre las agujas. Los costeros encajarán sobre las agujas gracias a la muesca de su extremo inferior. Las agujas superiores, a modo de tirantes, sujetarán los costeros por la parte superior y se afianzará todo el conjunto con la colocación de las cuñas. Finalmente, una vez montado completamente el tapial, hay que aplomarlo y nivelarlo. Si la tierra es muy gravosa, hay que apartar las piezas más grandes con una zaranda. Después, hay que humedecerla hasta que alcance el grado correcto de humedad, que conoceremos apretando un puñado de tierra con la mano, que debe mantener la forma al abrirla. Para la costra de mortero necesitaremos arena y cal. Una vez confeccionado el mortero, procederemos a extenderlo contra el tapial hasta una altura de una tongada de tierra. Except for Lintayu, dressing up in costumes, playing silly games. Cuando la tierra tiene el punto óptimo de humedad, se procede a verterla por capazos dentro del encofrado, donde dos tapiadores la compactarán por tongadas con la ayuda de los pisones. La operación de extender la costra de mortero y la compactación se repite hasta completar totalmente el molde. Antes de acabar de llenarlo, intentaremos distribuir adecuadamente los codales, que colocaremos unos pocos centímetros antes de completar la tapiada. Para sacarlos con facilidad, es conveniente embadurnarlos con jabón. Después, los huecos que dejarán al quitarlos de la masa de tierra nos servirán para alojar las agujas de la tapiada superior. Antes de desmontar el tapial, hay que compactar los bordes superiores de la tapiada con la maceta, operación de gran importancia
para que no se desprenda esta parte tan delicada del paramento a la hora de desencofrar. La ejecución de muros de tapia de tierra permite que una vez lleno el tapial pueda procederse inmediatamente a la operación del desencofrado. Sin embargo, habrá que efectuarlo con cuidado, sin golpes bruscos ni zarandeos, aunque es conveniente ayudarse de unos suaves golpes en el canto del tapial en la dirección horizontal paralela al paramento, en previsión de la posible adherencia del mortero a la madera. Seguidamente sacaremos los codales de la masa de tierra con la precaución de golpear en la dirección contraria al paramento costrado. Estamos entonces en condiciones de colocar de nuevo las agujas y emprender la ejecución de la tapiada superior. Antiguamente, cuando se trabajaba en altura no se utilizaba andamio, lo cual obligaba a hacer uso de una polea sujetada al estribo del medio del tapial para subir los capazos de tierra. Finalizamos aquí este breve itinerario por las arquitecturas de tapia en nuestras tierras. Es preciso hacer un sincero esfuerzo para recuperar esta vieja técnica constructiva y evitar su desaparición en la más profunda de las ausencias. Da minha figé do guial, cabelinho da lou, cabelinho da lou. Estou luchado e queixei de tetinho, que vamos chato que te pedim. Mama, mama, dame palanque, veja na casinha. Notícia bem pra quem tá se ter, tia de fuji que tandere, que te janquelo que no peande, deseja sabo deline. A chamberlin, se o sabelin, a fuji que queixei de chatanus, engainha. En punta de gelo demuestra luce a Chamberlin, su soberlin, a fuge que se de chacanús, y caíamos en la terza mano, en punta de gelo demuestra luce.